Estas son las noticias más importantes del día en El Informador. La Comisión de Vigilancia del Congreso Estatal aprobó solicitar que las cuentas públicas 2016 de Gobierno del Estado, el Ayuntamiento de Guadalajara y Zapopan se devuelvan a la Auditoría Superior del Estado. En los informes finales de la auditoría se plantearon cargos de 32.522.000 pesos en el gasto ejercido en 2016 por la administración de Aristóteles Sandoval, 38.720.000 pesos al primer año completo de gobierno de Enrique Alfaro en Guadalajara y 32.3 millones a la administración de Pablo Lemus en Zapopan. El Banco de México advirtió de la posibilidad que la política económica de la nueva administración podría generar más inflación y una fuerte desaceleración en un entorno de bajo volumen de comercio internacional, el riesgo del alza en los precios del petróleo y la posibilidad de una recesión en Estados Unidos. El estilo de juego de José Saturnino Cardoso, nuevo técnico de Chivas, ha convencido a Gael Sandoval, que cree que los resultados llegarán pronto para el rebaño. Tras cuatro fechas de la apertura 2018, Chivas marca en penúltimo lugar de la tabla general con un empate y tres derrotas, pero Sandoval cree que las cosas cambiarán pronto. Aretha Franklin, la gloriosa reina del soul e imponente genio de la música estadounidense, que interpretó con inigualable estilo y pasión clásicos como Think, I Say a Little Prayer y su emblemático Respect, falleció. Tenía 76 años. La causa fue cáncer pancreático, dijo su representante Wendolyn Quinn. Grabó cientos de temas y tuvo docenas de éxitos a lo largo de medio siglo, incluyendo 20 que alcanzaron el número 1 en las listas de R&B. Y recuerda, la información completa en informador.mx.